¡Ea! ¿Qué onda, banda de Music Jam? ¿Cómo estamos? Ya estamos totalmente en vivo. Bienvenidos a una entrevistita más de lo que es Music Jam, la entrevista. ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Lo que ha sido todo este. Pues bueno, aquí lo que es en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ya está haciendo ya un poquito ya más fresquecito, está cayendo algo de lluvia. Así que bueno, seguimos trabajando con varias gente. Yo me presento con ustedes. Yo soy el George de Music Jam. Me presento, estoy al mando de esta nave llamada Music Jam. Y les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, y en YouTube como arroba Music Jam MX. E insisto y lo seguiré diciendo. ¿Saben qué? Bueno, a veces no manejamos lo que son todas digamos, las redes sociales, porque algunas quedan pendientes y luego no las puedes actualizar. Quiero mandar un saludo por ahí a toda la banda, a toda la gente que está metida por ahora en lo que es la nueva movida del rock tapatío aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al señor Álvaro Macías, que es el artífice de ese programa. Y recuerden lo que está todos los martes a las 9 de la noche en Máxima FM para que lo escuchen. Muy buen programa, los podcasts están geniales, vamos a estar subiendo, estamos haciendo una reestructuración de la página web. Hay bastante contenido, no vamos a quitarla, como decimos, y vienen ya lo que son los playlists de las bandas que estamos sacando. Pero para ya no irnos con tanto wiri wiri, vamos a ver con qué vamos hoy. Hoy tenemos entrevista, como dimos, está regresando la banda, que me da mucho gusto. En realidad me da mucho gusto la gente que nos siga buscando, los grupos que ya hemos tenido. Ya tuvimos a los señores de Incandescente de Argentina, que nos buscaron nuevamente para presentar su nuevo disco. Y también los señores de Moonshine de Puerto Rico, Costa Rica. Siempre me confundo Puerto Rico. Bueno, los dos son ricos, ¿no? Puerto Rico y Costa Rica. A ver si no me funan por ahí. Pero ellos también presentaron material, así que también nos hablaron para presentarlo. Así que, pues, estamos dándole a todas las bandas, como decimos, estamos por ahí regresando. Muchos grupos que están avanzando, que están creciendo con sus carreras, que nos da mucho gusto en realidad que suban. ¿Y quién regresa hoy? Tenemos al señor Trigger, no sé si lo recuerdan, que lo tuvimos también en entrevista. Él ya está presentando un nuevo EP, que en un momento lo vamos a tener para que nos platique lo que es todo su material, lo que es lo nuevo que está sacando, para conocer más de su carrera. Y por ahí les dejaremos el link por ahí abajo para que visiten la entrevista que tuvimos anteriormente, en la cual, pues bueno, conocimos un poco más de cómo inició su carrera y todo lo que ha estado haciendo. Y en este momento, pues vamos a hablar de lo nuevo que está lanzando. Así que bueno, vámonos con Trigger. Trigger, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, George? ¿Cómo estás? Un Bien, bien, gustazo bien, bien. volverte a escuchar. Hace ya un Ah, no. ratito que no conversábamos. Así es, Trigger, que te digo que ya hemos visto por ahí en tus historias del Insta, ahí lo estamos siguiendo a Trigger y a todas las bandas también les recordamos, para que no crean, como digo yo, muchas bandas creen que los entrevistamos y se nos olvida. No, de hecho, si checan la página de Music Jam, tenemos ahí a todas las bandas, a todos en Instagram los seguimos, les co compartimos, les damos me gusta. También en la página de Music Jam compartimos toda pues lo que están haciendo, que es lo importante que tratamos de hacer aquí en Music Jam. Y bueno, Trigger, bienvenido, bienvenido, que ya estás en México, ya te tenemos aquí en México, te secuestramos, a ver si no nos acusan de que nos estamos trayendo todo el talento de Latinoamérica. Y pues bienvenido, Trigger. Si puedes presentarte con la banda, una pequeña presentación para que sepan quién eres y de dónde vienes, Trigger. Claro que sí, claro que sí. Correcto, mi nombre es Roberto Trigueros, llamado también como Trigger, por mi proyecto musical. Y pues sí, efectivamente, soy costarricense y pues ya tengo 3 meses radicado en México, ¿no? Entonces, pues aprendo mucho de este lindo país, de esta linda gente. Soy costarricense, pero soy de los que come tacos en la calle y pide salsa de la que pica. Así Ande, que pues. Ya estamos un poquito más de acá, de aquel lado que del otro lado, ¿no? Entonces, realmente sí, me han acogido muy, muy bien, gente muy, muy amena, muy, muy eficiente también en ciertos procesos. Y pues nada, adaptándonos un poco a la dieta, a los climas, a muchas cosas, y también pues esperando una oportunidad importante para hacer conciertos aquí en México, ¿no? Que ese es pues desde mi perspectiva ya el siguiente objetivo que tengo muy trazado en mi mente. Ok, no, muy bien, pues bienvenido, Trigger, bienvenido aquí a lo que es México, y qué bueno, te vas adaptando. Ya hace rato, no me acuerdo qué te dije, que ya es un modismo que utilizamos aquí,
que ya lo captaste, como que esta es palabra mexicana, podría decir, claro, ya somos un modismo, ¿no? Claro, ahí vamos. Eso, bienvenido, Trigger, bienvenido. Por ahí nos estabas comentando, estábamos hablando que estás presentando, vas a presentar EP, lo que es ya lo estás presentando, de hecho lo presentas hoy exactamente, lo presentas para toda la banda que nos está viendo en vivo, lo presentas hoy tú, lo que es tu EP llamado Mar de Fuego. Si nos puedes platicar un poco de lo que es Mar de Fuego para empezar a hacer un poquito de ambiente con este material, por favor. Claro que sí. Mar de Fuego es un EP que contiene 5 canciones. 3 de ellas ya las había lanzado como sencillos, uh-huh. Que es Hidden Sun, Alcanzarte y Despertar. Y ahora este EP es una recopilación de estos 3 más una canción nueva que se llama Rendición. Y pues siempre Despertar, esta canción Despertar siempre desde su composición lo hice por medio de una guitarra acústica. Y pues siempre le quise dar como otra dirección. Entonces, lo que quisimos fue experimentar y tenemos una versión reimaginada en este EP que es totalmente diferente a la original. Entonces, ojalá que les guste también esta versión un poco diferente, ¿no? Esa más atmosférica. Fíjate que es lo más interesante, te digo, que ver evolucionando a los grupos, como comentaba. Ya hemos tenido bastantes bandas que nos presentan su material, escuchamos sus primeras canciones, aunque no lo crean si las escuchamos, que vamos a hacer un pequeño recopilatorio, unos pequeños playlists, y los vamos a estar compartiendo para que escuchen a los grupos que hemos tenido. Y es a esto que hablas de cómo ha crecido, ¿cómo describirías lo que es el sonido y cómo ha evolucionado desde tus primeras canciones a este material que has llegado a lo que es Mar de Fuego? Sí, pues yo pensaría que siempre en la línea de un rock pop, ¿no? Rock pop, y este en particular ya en compañía de mi productor Ken Wall, saludos allá, está por allá por Costa Rica, pues sí se nota un avance mucho en el tema de la producción y realmente sí es un sonido más fuerte, más que te golpea la cara, ¿no? Es un más fuerte, diría yo. Suena con mucho más ímpetu y pues solos de guitarra, guitarras más pronunciadas, muchos sintetizadores, el bombo, la batería suena muy bien, estoy muy contento con el resultado. Entonces, básicamente es eso, hemos dado un brinco sin duda, tal vez me atrevería a decir que hemos subido un par de peldaños en la producción pasada. Perfecto, y ahora lo que es, me estás comentando que has hecho algo un poco más robusto, algo y también atmosférico, texturas, y que he estado escuché las canciones que me mandó esta Vane, un saludo para ella. Claro, pues se me hizo muy rico, la mera verdad, y aquí me gustaría saber cuándo, si lo decidiste o fue llevándote la misma música por esa senda, no sé si me doy a entender, porque bueno, inicias de un lado, todos los grupos inician como que por una línea y de repente los discos van cambiando, ¿no? Vas cambiando tú mismo. ¿Decidiste hacer algún cambio o te fue llevando la misma música por ese camino? Yo creo que la misma música lo va llevando uno a ir experimentando. Yo realmente no me quiero casar con un sonido en particular. Uh-huh. Y pues con ayuda también de mi productor hemos valorado diferentes direcciones. Hemos eliminado partes, hemos cambiado ciertas letras, ciertas cosas de las versiones muy, muy originales que se desarrollan en casa, en la parte, en la intimidad, por decirlo uh-huh. así. Y pues sí ha habido pues algunos cambios y también la experiencia, ya después de algunos años de estar grabando, de componiendo, de ver, digamos, los resultados anteriores, uno dice, de repente... en mi caso sí soy, trato de ser muy perfeccionista, sí soy, y entonces, pues, temas de la producción pasada, yo digo, están bien, estoy muy contento con ellos, pero de repente faltó A, faltó B, faltó C. Entonces, sí, y la música también, yo siempre he pensado que cada canción tiene su personalidad, digamos, entre comillas, y pues sí trato de respetarla, es por eso que no quiero que todas las canciones se escuchen igual. Y pues seguiré con esta tónica hasta cuándo me dé la cuerda para seguir produciendo música, pero esta es mi pasión y pues
voy a continuar. Así tiene que ser, Trigger, así que tiene que ser. Bueno, creo que eso es muy importante para todos los grupos, como hemos visto en bandas nuevas que han estado saliendo, que hemos estado entrevistando, que siempre, siempre es necesario seguir con esa pasión y seguir creciendo. Y hablando de lo que es este nuevo disco, como me dices tú, que te va llevando la música, lo que son las canciones, en cuestión a canciones, a letras, a emociones que has, que has experimentado, ¿qué podrías decir que predomina en lo que es este LP de Mar de Fuego? En cuestión a temáticas de canciones, en cuestión a las emociones. No sé si ya viste la portada del uh-huh. LP. Vi los videos. Videos muy locos, ¿verdad? Sí. Sí. No, mira la portada tiene un pulpo. Es bastante... Órale. Sí, es un pulpo... una diseñadora Fer, allá saludos uh-huh. a Costa Rica también a Fer, excelente trabajo, me encantó, y básicamente lo que quise representar ahí, el pulpo es como muy resiliente, también tiene cierta adaptabilidad, uh-huh. entonces eso es lo que representa esta portada, es un compendio de estas canciones, y pues sí hice una metáfora con ciertos animales, con el pulpo, incluí para alcanzarte y despertar un ave que también evoca la libertad, evoca pues esa dualidad de cielo y la tierra, y pues en Hidden Song, que es una canción un poco más introspectiva, que tiene que ver con ciertos momentos en donde uno no se siente bien, dice, uh-huh. dice pues no de repente... que uno no se siente parte de ciertas cosas, pues sí, y evocando un poco el trigger, ese juego de palabras, o sea, trigger por mi apellido Trigueros, pero en realidad trigger como de gatillo, pues también puse un revólver ahí en la portada del sencillo, como para ejemplificar un poquito eso. Esta es una canción un poco más de estrés. Más estresante. Ahora, otra pregunta, lo que fue el proceso de composición y más que nada lo que es a la hora tú de ser solista, una de las cosas que creo que cuidas o se cuida mucho en el caso de los solistas que he entrevistado, por ejemplo, tuvimos también al señor Donald, que como siempre les pregunto, ¿cómo fue el trabajar con otros músicos? ¿Cómo les dabas, o sea, les das las ideas o dejas que metan de su cosecha? Digo, y tomando en cuenta que son composiciones tuyas, no estoy diciendo que esté mal para los músicos que son de sesión y que todo eso, sino ¿cómo manejas ese aspecto y cómo lo manejaste en el LP Mar de Fuego? EP, perdón. Sí, mira, es curiosa la pregunta. Inclusive, muchas de los temas, pues, fueron compuestos con cierta intensidad, luego la fuimos variando y cambiando, entonces, aquí ya no cabe el tema de egos, aquí es un tema de tratar de buscar el mejor producto y lo que le sirva a la canción, no es que si yo la toqué o que la tocó mi productor, o la tocó Pablo, mi amigo y guitarrista, excelente guitarrista, toda la banda que me acompañó en Costa Rica y que espero próximamente... decirles que se vengan para acá para poder hacer música en vivo por acá. Saludos allá a Yamil, a Luisito y a Mao en el bajo. Entonces, ahí yo creo que es mucha flexibilidad y siempre con el fin en mente de lo que más le convenga a la canción. Algunas, te puedo decir notas curiosas, algunas guitarras que yo grabé, al final, por temas de distancia y por temas de la mudanza y todo, decidimos que habían algunas que había que hacerle algunos detalles adicionales y pues simplemente mi productor, que confío en él plenamente, le digo, adelante, grábalas tú y pues sería más muy complicado yo viajar para allá o grabarla desde aquí y ya mandar la maqueta y no, entonces dale tú, o sea, son cosas ahí que no van conmigo, ¿no? Y yo creo que ya tiene que ver con la madurez, un camino algo recorrido, ¿no? Los años también. Exacto. De hecho, fíjate que acabas de tocar un punto muy, muy, muy importante en cuestión a los egos, porque sí, siempre es es a veces como que un pequeño conflicto, ¿no? Como si de por sí, a veces en un grupo
Siempre hay un problema de que el que toca más, el que no me escucho, que súbele a esto, que no se escuchó la percusión, que no se escuchó así. Ahora imagínate nada más, o sea, cómo manejarlo con músicos invitados, que puede ser que, no sé, que haya músicos que digan, ay, ¿sabes qué? Es que él es el mero mero y me está exigiendo que haga esto. No. Bueno, eso es un comentario que hago porque, bueno, me ha tocado, yo también he sido músico de sesión y en realidad llego yo, pues a mí me dicen que toque, pues yo lo toco, dale más esto, más aquello. Pero bueno, esa es otra cosa, Claro. Ahora, ¿cómo ha sido la recepción de este disco por parte de lo que es la gente, por parte de lo que es las plataformas digitales? ¿Cómo la gente, más bien dicho, cómo esperas que la gente lo reciba, este material, más que nada? Lo que son tus fans, que ya tienes ya tu séquito de fans que te sigue. Sí, yo espero que les guste, es esta parte experimental que quiero siempre mantener. Y también, pues, tratar de traer, pues, canciones que realmente tengan su punch, ¿no? O sea, realmente canciones que se dejen escuchar y que sean parte de un playlist normal de rock pop y que, uh-huh. que pasen ahí como bien, ¿no? Y también, pues, hicimos un trabajo de videos por medio de inteligencia artificial que quedaron bien, bien, uh-huh. bien bonitos. No sé si la palabra chingones es una mala palabra. No, de hecho es buena, Perdóname, me estoy todavía aprendiendo. No pasa nada. Quedaron bien chingones. Me encanta el de Hidden Song, es una súper loco con inteligencia artificial. Entonces es una herramienta tan novedosa hoy en día y pues que quisimos darle esta frescura a todo lo demás y salir de un video un poco más tradicional, ¿verdad? Que no digo que no lo voy a hacer, espero hacer uno por acá, por México y pero sí, entonces, eso es básicamente lo que yo esperaría que la gente, pues, me diera ese feedback, ¿verdad? Todavía es muy prematuro, hay que esperar algunos días, a partir de obviamente, de hoy el lanzamiento, pero las canciones que ya he lanzado como sencillo, pues, han tenido muy buena acogida. Ahora, fíjate que eso es muy interesante en lo que es esa cuestión de ya ves que se está utilizando mucho la inteligencia artificial y todo para lo que son muchos videos. Y ahorita, pues, más que nada nació todo esto allá por los 90s, 80s, 90s, con lo que fue MTV, que la música, pues, empezaron a hacer videos y le llamaba más lo que es la atención a la gente. Y ahora, ese es un punto muy interesante que me gustaría que me dijeras, ¿qué aprendizaje? Porque anteriormente, digamos, tú habías hecho pues ya tus discos, ¿no? Tu material, ya habías grabado, ya tenías tus videos y todo eso. ¿Qué aprendizaje tuviste al grabar tanto lo que fue, pues voy a hacer, al producir el video y al grabar la música? Y más que nada que estabas haciendo una mudanza, podría decirse, completa, ¿no? Estabas cambiándote de lugar para seguir produciendo música. Ya estabas en Costa Rica y ahora en México. ¿Cómo sobrellevaste eso y qué aprendizaje tuviste a la hora de estar produciendo Mar de Fuego? Sí, hay temas, hay como, bueno, no se puede tener todo. En un video como el de Formas, que salió hace unos años atrás, me encanta esa canción, dicho sea de paso, fue filmado, lo filmamos prácticamente un fin de semana, viernes, sábado, domingo, o sea, full, en varias locaciones. La locación principal fue mi casa, allá en Costa Rica. Entonces, de alguna manera, siento mucho cariño por el video como tal, un aprendizaje increíble con la producción. Y los actores que participan en el video es mi primo con su esposa, ¿no? Entonces fue como muy particular y ahora yo veo, entonces veo el video muy de vez en cuando, no sé, y yo, wow, o sea, mira, es como muy, muy bonito en ese sentido y también sé lo que cuesta hacer una producción que quede como a un nivel, pues, de calidad. Y ahora la calidad es mandatoria. Tú no puedes salir al mercado sin calidad, si no, mejor ni sales, ¿no? Y pues sí, esta parte, de repente sí pusimos en la mesa, o puse yo en la mesa, o en mente decir, bueno, pues el tema de la mudanza, por temas, vale la pena hacer un video en este momento, realmente no fue como la mejor opción, y pensamos en hacer este disco un poco más conceptual con estos videos de inteligencia artificial que nos permitieran pues dar pues material, contenido de calidad, pero de repente estar más holgados en ese sentido, ¿no? De tiempo ya, una producción que dure semanas, días,
era un poco complicado para mí. Pues sí, de hecho, fíjate que eso es muy interesante y muchos grupos lo están haciendo, ¿eh? Muchos grupos, también Moonshine, que los comentaba hace rato, también ellos sacaron, por ahí creo que tienen un video, el último video lo sacaron también en inteligencia artificial o el anterior. Hay varios, también aquí en Guadalajara, aquí en México han hecho bastantes grupos de los que conocemos, sacan ya sus videos con inteligencia artificial. Y como les comento a todas las bandas y a todos los diseñadores gráficos y a todos los productores, no le tengan miedo, porque mucha gente tiene como que el miedo que les va a quitar la chamba, no. No, nada más hay que adaptarse, ¿eh? Cuando llegue el punto de que tengas que adaptarlo, lo vamos a hacer todos, para que no se preocupen tanto. Esto es un pequeño breviario cultural, como digo yo, nada más para que la gente no se preocupe tanto. Ahora, ¿tienes alguna colaboración en este EP, Trigger? Sí, tengo dos colaboraciones de Ken Wald, mi productor, ahí pues con algunos solos de guitarra coyunturalmente. Él es un excelente músico, multiinstrumentista, y pues en un solo de guitarra, pues había yo hecho alguna propuesta y todo lo demás, y me dice, dame la oportunidad de hacer el solo a mí, y yo, bueno, está bien, vamos, adelante, dale. ¡Órale! Y pues hizo, pues ahí, brutal el solo, o sea, cuando lo escuché yo digo, wow, sí, adelante, vamos con todo. Y lo que te decía, el tema Lego, o sea, al final, sí, no es que sea mejor o peor que el mío, sino que si le va mejor a la canción, si uh-huh. le va aporta más, ahí pues adelante, ¿no? Entonces, ahí pues me ayudó muchísimo con un par de canciones, como Alcanzarte, en toda la producción un poco más robusta que hicimos, y en Hidden Sun. ¡Órale! Oh, pues más que perfecto. De hecho, sí, es muy interesante ahora que están haciendo muchos grupos lo que es los featurings, las colaboraciones, porque crece más la música, crece más el estilo, y como que se le da otro saborcito, ¿no? Como que la gente, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, cuando hay eventos, que vayan a ver a los grupos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el grupo, digamos, si hay un grupo que toca al principio, que toca rock pop, y el grupo de la mitad toca hardcore, por un decir así, creo que de los dos, pueden, el público puede aprender de los dos, o les puede gustar los dos estilos, no están peleados, no sé si me doy claro, a entender. Claro, ese es el punto. Ahora, tú como artista, como músico, como cantante, ¿qué refleja este LP para tu crecimiento musical, para lo que es Trigger? ¿Cómo creció Trigger desde aquel entonces, digamos, hasta ahora? ¿Cómo ha crecido con este EP llamado Mar de Fuego? Creo que es una muy buena pregunta, porque esto significa como un cierre, pero no de que ya no voy a grabar, no voy a sacar nada más, ¿verdad? Sino que un cierre en el sentido de que estas canciones nacieron de manera espontánea, digamos, y yo no las pensé así como quiero sonar a X o Y grupo, quiero sonar a tal tendencia musical, o sabes que hay estas líneas de acordes están de moda, que ahora son muchas fórmulas, ¿no? Hay muchas fórmulas en la industria. Yo simplemente me dejé ir por lo que escuché primero en la guitarra que me llevaba a un buen lugar, y metí una melodía de voz, y después le metí la letra, y ahí fue evolucionando hasta pues llegar a este resultado. Estas son canciones que de repente tienen algún tiempo ya de haberse compuesto inicialmente, entonces ya con esto cierro ese grupo de canciones con mi anterior álbum California y Mar de Fuego, cierro ese compendio de canciones que salieron de manera espontánea, y ahora estamos ahí, digamos, ya trabajando en un nuevo sencillo, ya supongo que para el 2025 lo van a escuchar, en donde vamos a ser más intencionales con experimentar ciertos ritmos, ciertas cosas. No descarto un bolero, no descarto, no descarto un poco más disco, soul, digamos. Órale. No descarto otras cosas que de repente andan ahí, también me gustan, ¿no? Yo escucho muchísima música. Entonces, quiero como, más bien, pensándolo, bueno, quiero como un cierto estilo, compongamos esa canción a cierto estilo. Entonces, creo que ahí el proceso de composición va a ser un tanto diferente por esa intención inicial. No sé si me explico. Sí, de hecho está genial. Y eso me llama mucho la atención. Me gusta mucho lo que son las fusiones.
y cuando están creciendo los artistas que empiezan a hacer música diferente que te sorprende, te vuela la cabeza. Hace poco hice una entrevista con unos chavos llamados llamados Breeze, ellos se llaman Breeze, y traen un metal, pero pesado, un heavy metal bien pesado con tango, que me dije, ¿qué es esto? Pero se oye muy bien hecho, la mera verdad. Claro, claro. Eso, o sea, y eso es lo que me llama mucho la atención. Y ahora, Trigger, ¿cómo la música de ahora ha influido dentro de lo que es tu estilo? Y me refiero, por ejemplo, ya ves que de repente se pone de moda, pues que el sonido urbano, que el reggaetón, aquí en México, pues los corridos y cosas así. ¿Cómo ha influido en lo que es tu estilo, Trigger? Y digo, no estamos peleados, obviamente, con ninguno de los estilos, y lo especifico para la gente que nos ve. ¿Por qué? Porque, pues bueno, o sea, hemos tenido aquí también músicos de música, o sea, artistas de música urbana, y nada más, bueno, pues para saber cómo ha influido dentro de lo que es tu estilo, o si ha influido lo que es en tu música, Trigger. Mucho, mucho, pensaría que mucho. Bueno, yo soy de la escuela mucho del rock en tu idioma, uh-huh. Llamado así aquí en México, mucho de aquellas bandas emblemáticas de Caifanes, uh-huh. Jaguares luego, Café Tacuba, uh-huh. Por allá por el rock argentino, Soda Stereo, Enanitos, todo eso, yo crecí con eso, y evidentemente hay algunos rasgos por ahí, aunque yo no quiera pues que se reflejan, ¿no? Ahora, casualmente, esto que te comentaba de experimentar con ciertos sonidos, uh-huh. Por ejemplo, la música actual me gusta mucho este nuevo disco de Residente. Uh-huh. La letra sí importa, se llama. Ay, la letra sí importa. Y wow, o sea, usted escucha esas letras y uno dice, wow, es una historia que te lleva y que te conmueve, o sea, y uno dice, wow, es que realmente le metió alma, vida y corazón a esa letra, ¿no? Entonces yo dije, qué interesante, ¿no? Una letra que sea como una letra más profunda, una letra, ser más crítico, ¿no? Eso me lleva a decir, bueno, quiero ser, tal vez no decirlo como tal vez yo lo diría, sino que hacerlo más profundo, más poético, no sé, ¿verdad? Entonces, evidentemente sí hay una influencia. Y también me gusta, por ejemplo, Natalia Lafourcade, hablando por uh-huh. Las mexicanas, ¿no? Me parece que es una chica muy talentosa. Uh-huh. Mira, como empezó con canciones en... creo que alguna que se llama en el 2000, creo. Sí, casi infantiles. Yo lo he dicho así. A mí me gustaba, la mera verdad. O sea, a mí me gusta. Y yo lo digo así cuando lo escucho, cuando me preguntan. A mí inició como música casi infantil, o sea, y era bonita. Sí, y ahorita... pero ya después la escuchas ahora y ya uh-huh. tiene un disco de Hasta la Raíz, que es brutal, uh-huh. con canciones brutales, muy con ritmos muy particulares, latinos, si quiere hasta un tema un poco indígena, pero muy bueno. Entonces ahí yo digo, mira, qué interesante hacer como algo, pues no una copia, sino que eso me trae una influencia de hacer cosas diferentes, ¿no? Y también esas cantantes como esta Morrison. Carla Morrison, sí. Está precioso esa chica, ¿no? Entonces, no, pues, claro que sí, yo sigo escuchando música, estoy abierto a mucho, uh-huh. inclusive también el cantante de Zoé, ¿cómo es que se llama él como solista? Jáuregui, León Jáuregui. Ese mismo, ¿no? O sea, tiene unos arreglos de voz muy bonitos, entonces, uh-huh. también, interesantísimo. O sea, entonces uno está en esa apertura musical, en esa esponja, y uno saca cosas así, y uno dice, bueno, esto me gusta, y de repente eso, sin que tú lo quieras, te va a influenciar. Sí, de hecho, ese es uno de los puntos. Fíjate que muchas de los artistas que mencionan comenzaron, bueno, Jáuregui se le considera uno de los mejores vocalistas, de las mejores voces aquí en México, en la República. Y pues bueno, ya composiciones y todo eso, independientemente de la carrilla que le echan por cómo se viste y por algunos detallitos divertidos que ha hecho, ¿no? Claro. Pero bueno, platícanos qué sigue después de este lanzamiento, o cómo piensas manejar este lanzamiento. ¿Vas a hacer giras? ¿Vas a hacer nada más presentaciones en medio, o solo redes sociales, sesiones? Dinos qué sigue, qué vas a hacer para promocionar lo que es Mar del Fuego. Con este lanzamiento del día de hoy, pues uh-huh. básicamente viene acompañado con un boost, digamos, un reforzamiento de todo lo que son los videos musicales y todo el material que se sacó anteriormente como sencillo,
Eso por un lado. Dos, viene con nuevos videos de inteligencia artificial para Rendición, que es una canción totalmente nueva, más la Despertar Reimaginada, que también, entonces, pues, ahí es material 100% nuevo. Vamos a seguir en gira de medios digitales, presenciales, aquí en México, virtual en Costa Rica, evidentemente, y pues ya empezar a buscar algunas fechas para alguna publicidad aquí, tocar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Igual, si hay oportunidad en Guadalajara, vamos para allá a probar las tortas ahogadas. Eso, así, aquí te está. Ya uno sabe un poco. Ya te han platicado. Bueno, ahí sí, cuidado con el chile del que pica, tengo que decirlo. Sí, dependiendo. No voy a mentir ni voy a decir, sí, ya. No. Cuidadito, porque a veces sí está muy, muy picoso. Está bien, ahora está sí. Bien. Trigger, pues muchas gracias. Quiero que si nos puedes dar algún consejo tuya, como, bueno. Muchas bandas a veces no me quieren contestar esta pregunta, ya lo dejo a cada quien, porque no sé, como que no saben exactamente qué decir, pero una pregunta, ¿algún consejo que le pudieras dar tú a las bandas y a los solistas que están iniciando? Porque, bueno, muchos grupos en ocasiones, pues se desaniman, ¿no? Se desaniman porque ven que a veces sus proyectos no avanzan o está tardando mucho, como que esperan el boom de un de repente. Entonces, ¿tú qué consejo les darías a los grupos que están saliendo, que están haciendo? Bueno, wow, yo pensaría que lo más importante es continuar con la pasión. Si eso es realmente algo que les mueve, pues vamos adelante, sigan adelante. Y con el tema de hacer lo mejor posible con esta expresión artística que se está plasmando, ¿verdad? Al final, no sé si el tema es que lo que quieren hacerse famosos, ya eso es otro tema. Ya, eso es otro tema. Ya es otra cosa. Ya es otra historia, ¿verdad? Pero si lo que quieren es plasmar su arte, y, pues vivir la experiencia, ¿verdad? En la escala que sea, pues continuar, ¿no? Continuar. Otro consejo yo les podría dar, pues yo veo a los músicos como una comunidad. Yo no veo, aquí no es un tema de que mejor no le doy este tip al otro para que no me lo copie o qué sé yo, sino que es un tema, debería ser como una comunidad y que nos apoyemos entre todos, ¿no? Entonces, siempre tener esta mente abierta a esta comunión entre artistas, ¿no? Y bueno, lo que decía en algún momento de la entrevista, pues sí, asegurarse de lo que se vaya a presentar y todos sea un producto de calidad, ¿no? Si no tienes calidad, decía por ahí un conocido, pues la calidad es mandatoria y si no vas a salir con calidad, mejor no salgas. Eso. Porque si no, es otra historia también. Sí, pero de hecho quiero aplaudir esa frase, fíjate que quiero, me gustaría acuñarla y ponerla por algún lado, porque en realidad nos hemos dado cuenta, y voy a decirlo así, nos hemos dado cuenta que, pues bueno, muchos influencers y todos se los han querido llevar a la televisión, porque la televisión, como dicen, que está cayendo, se los han querido llevar y no duran. En realidad, muchos no han durado, casi no duran nada, o fracasan los proyectos en los que los meten. ¿Por qué? Porque es muy diferente lo que es la producción de internet a lo que es la producción de medio de comunicación masiva. Así de sencillo. Claro, claro. Y voy a decirlo así para toda la banda, ahí en Jalisco Radio, cuando estuvimos ahí en Jalisco Radio, era muy diferente el producir un programa para radio que un programa para radio abierta, radio comercial, que para radio por internet, que para streaming. O sea, es muy, muy diferente para toda la gente que se quiere dedicar a eso y que dice, ¿sabes qué? ¿Es que es fácil y rápido? No, créanme lo que lleva todo un proceso hacer el trabajo. Y así por lo mismo se les dice que apoyen a los músicos y a las bandas que están saliendo. ¿Por qué? Porque también se esfuerzan, ponen sangre, sudor y de todo para que salgan sus proyectos. Lágrimas. Así es, y de todo, porque sí, en realidad he visto grupos que son muy buenos y cómo le batallan para salir. Sí salen, pero luchan como no tienen idea. Pues Trigger, llegamos al final. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues nada, ya saben, pues ya está el material disponible en las principales plataformas. Me pueden encontrar como @Trigger en mi canal de YouTube, en principales redes sociales, en Spotify, en Instagram, como Trigger Music, como Trigger Band en Facebook. Entonces, pues ahí pueden enterarse de toda esta música que está saliendo
y pues de próximas fechas que pueda conseguir por acá en México, ¿no? Y pues un saludo a todos mis músicos allá en Costa Rica. Se les extraña mucho y esperamos próximamente encender esas guitarras, ¿no? Y empezar a hacer algo por acá. Eso, vas a ver que sí, Trigger, vas a ver que sí. Ya, como te digo, por ahí hay cositas que se, ahora sí que cositas se vienen, ¿no? Se están haciendo cosas muy buenas. Okay. Sí, bien chistoso eso cuando me lo han Sí, dicho. se vienen Se vienen cositas. cositas. Entonces, no, hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchos lugares acá, ya nos pondremos en contacto y como te digo, están haciendo, está creciendo aquí la movida la nueva movida musical aquí en la ciudad de Guadalajara. Se están haciendo sesiones, conciertos, bueno, se va a cerrar el año, ya te pasaré todos los datos, Trigger, para si te quieres agregar, te pasaré también por ahí los contactos para que hables con la banda y pues bueno, se pongan de acuerdo. Porque a Claro que veces te sí, digo claro que que sí, sí es sí. necesario. Y bueno, muchísimas gracias, Trigger, por habernos brindado un poquito de tu tiempo. Sabemos que estás bien, bien ocupado con lo que es el material. Y pues bueno, quiero agradecerte, Trigger, de que nos hayas acompañado en esta pequeña entrevista. Y muchas gracias por brindarnos una exclusiva, podría decirse, de presentar este Sí, material, sin Mar de duda. Fuego. No, para mí realmente, George, gracias a ti por darles espacio a las bandas emergentes, o sea, tener esta pasión también para este apoyo que das incondicional. Gracias nuevamente por abrirme la puerta de tu programa y pues estamos en contacto. Y si sé si voy para Guadalajara, pues ahí te aviso y ahí pues nos tomamos un café o una cerveza por ahí. Eso, ya dijiste, Trigger. Bueno, Claro pues que sí. muchísimas gracias y pues nos estamos viendo, Trigger. Listo, Sale, ahora pues, perfecto. Que tenga buen día. sale, Un hasta gustazo, un luego. abrazo para todos. Yeah, ¿qué tal, banda? Trigger, que nos trae. Estamos presentando lo que es su nuevo EP para que no se lo pierdan. Y como decimos, compártanlo, escúchenlo. Siempre compartimos lo que es todo. Está el grupo de música nueva. De música nueva, donde ponemos todo lo que son las bandas y también los ponemos para que no se sientan, porque muchos me empezaron a mandar mensaje de las bandas que no los poníamos en la página de inicio de Music Jam y ya están en la página de inicio de Music Jam. Y ya, como decimos, vienen, ahora sí que se vienen cositas, aunque sea chistoso, por ahí hay muchas, muchas, muchas cosas que se están viniendo. Para empezar, está lo que es la nueva movida musical aquí en la ciudad de Guadalajara, que como vemos, tenemos por ahí a por ejemplo, Las Brujas No Vuelan, tenemos por ahí a Primate. Tenemos por ahí también a lo que son los Wilders también, que bueno, tenemos muchas bandas que están saliendo y que se están promocionando. Pronto vamos a tenerlos en entrevista. Nada más necesitamos, quiero especificarlo, pues por ahí que nos den luz verde, ¿no? No, no, las bandas no son mala onda, solo estamos esperando, porque todo lleva una secuencia. Quiero que se entienda bien, quiero que se entienda que todo lleva una secuencia para todo eso, ¿sale? Así que, bueno, yo me despido, yo fui George, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Music Jam, la entrevista. Ahí los dejamos con el señor Trigger, vamos a estarlo programando y viene lo que son los playlists donde los vamos a estar dando. Así que me despido, síganos en las redes sociales, arroba Music Jam MX y también en el sitio web musicjam.com.mx. Nos estamos viendo y hasta luego.